semana esta de que viene, del 15 de febrero tenemos, ya empezamos a trabajar con las chicas con el tema de los cursos de oratoria y que se van a realizar en el Septur y los paseos turísticos de Turista por un Día que van a recorrer toda la ciudad como para saber, ¿no? Y representarnos cuando la inviten afuera de Comodoro. Es importante que las chicas conozcan justamente la ciudad para poder promocionarla a nivel nacional. Exactamente, sí, siempre este año, durante el año, la invitan a localidades vecinas, inclusive la han invitado a la fiesta de la Vendimia en Mendoza también, en un año participó la reina de ese año. Así que sí, estamos trabajando para que salga todo y conozcan Comodoro afuera, ¿no? Afuera de lo que... Una gran cantidad de chicas que se han presentado también este año. Sí, se presentaron 30 chicas, 30, y quedaron 12 seleccionadas. Así que para el 19 de febrero, 21 horas en el Centro Cultural, esperamos a todos, a todo Comodoro, digamos, a los vecinos que asistan a la elección de la reina, ¿no? Bueno, Selena Beck, ya se ha realizado lo que es la preselección para la reina de Comodoro. ¿Qué evaluación se hace de las chicas que se han presentado en el día de hoy? La verdad que estoy contenta porque realmente fue satisfactoria la convocatoria. Fueron 30 las chicas que se anotaron y bueno, el grupo que quedó fueron 12. Muy lindo el grupo, ahora queda todo el desafío de poder prepararlas para que hagan un buen papel el día 19 en el Centro Cultural. Justamente, ¿por dónde va a pasar esa preparación? Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que es pasarela, vamos a hacer primero un trabajo pequeño de desinhibición con el tiempo que nos queda, pero bueno, va a ser sumamente intensivo porque arrancamos ya... A partir de hoy queremos empezar a comenzar con la prueba de calzado. Vamos a completar para empezar a trabajar con la rutina del locutor. Así que vamos a completar una serie de datos. Y ya el miércoles empezamos con la prueba de ropa. Ahora, por ejemplo, ya está acá una de las dueñas de unos negocios para ver el tema de los talles. Nos queda muy poquito tiempo, así que a full las chicas están a nuestra disposición a partir de hoy. Así que vamos a trabajar todo lo que es pasarela, ya estuvimos hablando con qué vamos a hacer en maquillaje. Ustedes vieron que estuvo el estilista también, así que bueno, hay cambios que hacer con ellas en algunos cabellos. Y bueno, la idea es prepararlas, como te decía. Algunas de ellas saben algo de caminata, pero otras no. Tenemos rutinas escénicas para hacer. Así que, bueno, es mucho lo que hay que hacer. Vimos que algunas son súper altas, así que están en zapatillas o zapatos muy bajitos. Tenemos que ver el desafío de que puedan manejarse en tacos altos. En realidad es lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer. Y bueno, la idea es que, como te decía, se sientan bien, la pasen lindo, es una experiencia distinta. Yo siempre les digo a las chicas que una cosa es desfilar y mostrar indumentaria y otra cosa es mostrarse ellas, así que va a ser algo muy bueno lo que vamos a mostrar el 19, ya tenemos todo armado, la cosa es poder transmitírselo y vamos a ver qué pasa.